Aquí estamos en la exposición número 9 de la Galería Virtual La Capana y la hemos denominado Renaciente Primavera. Tenemos como grato honor como invitados a Maricruz Huerta de México, que vive en Los Ángeles y es pintora y profesora de los niños. Martina Noriega, pintora boliviana y ceramista. Gabriela Benítez, pintora ceramista boliviana. Cliff Olin, americano y pintor. Y nuestro diagramador y vicepresidente de la Galería Capana, Iván Orellana. Y quien les habla, Gil Caguara, pintora y ceramista boliviana. Ahora les voy a dar la palabra a cada uno de los artistas. Primero a Maricruz Huerta. Por favor, Maricruz. Y buenas tardes. Pues estoy muy feliz de poder participar en una exposición más de la maravillosa Galería Capana, la cual me encanta porque apoya mucho la ecología, el amor por el arte y a los artistas, sobre todo. Entonces, en esta ocasión estoy participando con unas pinturas sobre flores. El tema que he escogido son las flores. Pues como todos sabemos, hay muchos artistas que han retomado el tema de las flores, como Van Gogh, como Monet, con sus maravillosos, con sus maravillosas flores de loto, Van Gogh con sus girasoles. Pero también hay una pintora estadounidense que se llama Georgia O'Keeffe. La botánica de ella es la creación de flores enormes y he tomado bastante de su influencia para las pinturas que estoy presentando. Las pinturas que estoy presentando están hechas en técnica mixta, pero sobre todo predomina la acuarela, la tinta de acuarela y los colores brillantes. Mis cuadros quisieran ser una invitación para que nos detuviéramos un momento en la contemplación de las flores, porque a veces nuestra vida transcurre muy agitada, muy acelerada. Entonces, a veces no tenemos ni tiempo de detenernos a observar una flor. Entonces, mi pintura, mis cuadros están enfocados hacia hacer una invitación para que nos detengamos, observemos, contemplemos las texturas, las líneas, los olores, la frescura de las flores. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Martina Noriega. Martina. Gracias, Gilka, y bueno, feliz de compartir el espacio, ¿no?, con artistas que muestran pues un profundo compromiso y amor a la naturaleza. Creo que todos tenemos eso en común. Para mí ha sido un tema muy lindo y además trabajarlo con algunas ideas que tenía, el tema de la mujer que siempre está presente en mi obra y en este caso como una guardiana de diferentes espacios donde están animales, plantas, espacios, paisajes, que son a la vez pues un recurso expresivo y creo que manifiestan también el deseo, ¿no?, de querer hacer eso a través del arte, de querer transmitir un mensaje de alerta, de cuidado, de compromiso, ¿no?, que tenemos como artistas y como mujeres con la naturaleza. Y me encanta poder mostrarlo y compartirlo con todos. Pues me invito a todos a que vean la muestra. Ahora le doy la palabra a Gabriela Benítez. Gabriela. Buenas noches a todos. Agradecerte, Gilka, por esta organización, por el espacio. Y bueno, sí, también mostrar un poco de mi trabajo que está, como dijo Martina, ¿no?, que está influenciado siempre por la naturaleza, ¿no? Y esta es mi colección de retablos tallados y son piezas en cerámica. Son las guardiánimas de los espacios sagrados, ¿no? Tengo en el Salar de Uyuni, en el lago Titicaca, en la naturaleza, ¿no? Esta es, por ejemplo, una chamanita
una curanderita que le está soplando con su ocarina y su tambor al arbolito para que crezca fuerte y sano. Y principalmente esta exposición la dedico a los animales sagrados que son sacrificados en el campo normalmente, las lechuzas y los buitos, que cuando aparecen la gente cree que se va a llevar el alma, ¿no? Entonces yo he tenido una experiencia personal y he visto un animal sacrificado y no solo sacrificado, sino que también en la puerta de la iglesia, crucificado, y me ha sorprendido demasiado, me ha asustado, y bueno, pero lo bueno es que he conocido un grupo muy lindo que son las guaguas emprendiendo vuelo, y es un grupo bien lindo con los que hemos estado trabajando con cerámica, y ellos tienen ese es su objetivo de cuidar justamente a las aves, y bueno, es esta pieza que está dedicada justamente al buito, ¿no? Es el buito que está pintado con cerámica y esmaltado con oro y platino, ¿no? Esa es la temática que uso. Aquí está. Y agradecer pues a todos por el espacio también y compartir con todos ustedes. Gracias. Ahora le doy la palabra a Cliff Olin. Hola, soy Cliff. Vivo en Los Ángeles, California, y soy maestro de escuelas primarias. Pero en mi arte me enfoco mucho en el uso de colores llamativos para enfatizar los contrastes entre lo claro y oscuro, y para que un color hace resaltar al otro. Mis temas principales son de la naturaleza, como esta exposición. Animales, plantas, pájaros, insectos, flores, el mar, los peces, las montañas y los árboles. Y bueno, intento conservar más o menos la forma semi-realista de las cosas, pero los pinto con colores fantásticos y brillantes. Mi influencia principal es el arte psicodélico de los años 60, con sus lujosos y hipnóticos patrones de colores. Lo que más me interesa en mi arte es la naturaleza y la técnica mixta, usando acuarela con colores fosforescentes, acrílicos. Gracias. Me presento yo, soy Gil Kawara, pintora, ceramista, y quiero mandar un mensaje de la naturaleza y de nuestro planeta. El universo es frío y oscuro, absolutamente inmenso. Los rayos de luz pueden tardar millones de años en recorrer las galaxias. Y las estrellas están tan lejos entre sí que son apenas puntos en el universo, en medio de una oscuridad y temperatura media del universo que ronda los 270 grados centígrados bajo cero, casi en el límite de lo posible. Pero ni el frío ni el vacío han conseguido evitar la aparición de un pequeño y sorprendente milagro, la vida, nuestro planeta. Bueno, hago un brindis por los artistas, por la salud a los artistas, por la participación, y damos por inaugurada la exposición virtual de Acapana. Y por favor, brindemos. Salud. Y gracias por participar y por ver nuestra galería virtual y a nuestros artistas. Entonces, por favor, hagan un clic y entren a navegar a nuestra exposición Acapana. Gracias.